La verdad que con mucho gusto, aprovechando esta pausa que nos ha dado el tiempo en cuanto a su inestabilidad. Si bien lamentablemente hay pronósticos que para el fin de semana vamos a encontrarnos otra vez frente a un escenario de lluvias. Saben ustedes que las lluvias nos han afectado profundamente el estado de la ciudad. La ciudad ha sufrido la destrucción casi total de sus calles de tierra, se han afectado muchísimo las calles de ripio, se ha ensuciado la ciudad, pero si pensamos en estas cuestiones que son reparables, debemos solidarizarnos con nuestros vecinos del campo, que son los que peor la están pasando, porque realmente en pleno proceso de la cosecha de algodón, con una soja esperanzadora, en cuanto a sus precios, realmente nos encontramos con un cuadro dramático. A partir de Sespeña hacia el sur las situaciones son extremadamente graves. Hay muchísima agua y zonas que no se habían podido sacar el agua de las lluvias de enero de encima y les cayeron las lluvias de abril. Así que realmente van a venir tiempos complicados para nuestros amigos productores. Pero la ciudad tiene que seguir viviendo, la tenemos que seguir atendiendo. Tenemos que seguir consolidando Sespeña como la ciudad más importante del interior chaqueño. Y en ese marco, con satisfacción hoy, a través del cartel que ustedes observan a mis espaldas, estamos anunciando a la comunidad sespeñense la continuación de la obra de pavimento de la avenida 33 hasta su intersección con cuádruple cero. La obra contempla no solo la pavimentación de ambas manos, sino la correspondiente actualización de su iluminación, las sendas peatonales correspondientes, vamos a tener juegos y plazas de salud, así que vamos a contribuir al desarrollo de esta parte de la ciudad que deseamos que tenga, bueno, todo lo que la ciudad ha ofrecido en otras partes de la Sespeña. Así que, bueno, realmente esperemos que el tiempo nos siga acompañando. Ha sido el gran factor que ha retrasado un programa de obras públicas histórico. Está retrasada la avenida 33 Prolongación, está retrasada la calle 4 del barrio Sarmiento. También hemos tenido que detener la obra que estábamos llevando a cabo en el barrio de Loma Linda. Y trabajamos acá porque ya hay un cordón cuneta construido previamente. Teníamos el compromiso con los vecinos del barrio Monseñor de Carlo. El cartel de obra indica que vamos a pavimentar desde la calle 9 hasta la 17, la calle 6. Así que bueno, en el día de hoy nos visita el ingeniero Pilar, que ha sido el jefe del equipo que ha elaborado el programa de evacuación de aguas pluviales, para, bueno, conversar con él sobre este nuevo escenario que nos plantean estas lluvias extremas, ¿no? Sespeña siempre había soportado lluvias de un nivel importante de milimetraje, pero en el estudio ellos determinaron que los eventos más extremos eran de 250 milímetros y nos encontramos ahora con que han caído registros de 300 y de más de 300 milímetros y alrededor nuestro hasta 500. Así que esto nos obliga a pensar de que hay una situación de cambio en el régimen de lluvias que esperemos no sea permanente, sino transitorio. Así que la visita de Pilar responde a, bueno, a ver de qué manera este programa director que tiene Sespeña construido y que determina, como dije, 22 cuencas hídricas y los canales que es necesario revestir y los cuencos que es necesario profundizar, si es necesario ver de qué manera tenemos que readecuarlo. Queremos informar también a los sespeñenses que hemos comprado dos bombas más que importantes, no quiero calificarlas de gigantes porque parecería un exceso, pero son bombas que ellas solas contemplan un caudal de evacuación más importante que el de las tres bombas que tenemos instalado en la 68 y ruta 16 y supera por supuesto la capacidad de la que tenemos en la 33 y ruta 95. Es una inversión muy importante, pero pensamos que es una herramienta formidable para tratar de sacar lo más rápidamente posible el agua de la ciudad. Así que